Cuando los hechos hablan, sobran las palabras. Primer informe de gobierno, 20 Ayuntamiento de Tijuana. Una ciudad con orden. ¿Llegaste aquí tú a la feria? 5 de la mañana. ¿Y más o menos por dónde te encontraste la fila? No, ya hasta arriba. ¿Y qué tal está la oferta de empleos? Algo bien, pero ahí andamos. ¿Habías ido a otras ferias del empleo que habían hecho? Sí, aquí abajo. ¿Es diferente esta o sea, hay una oferta distinta que las otras ferias o es lo mismo que las otras? Lo mismo, pero un poquito más trabajos. ¿Cuántas solicitudes has llenado ya hasta ahorita? Voy a hacer mi tercera con esta. ¿Qué es lo que les dicen? Luego les hablamos. ¿Buscas algo en particular? Pues a ver, ¿qué cae ahí? Lo que sé ahorita. ¿Ahorita tienes trabajo o no tienes trabajo? No, ahorita no. ¿Hace cuánto que no tienes trabajo? 2 semanas. ¿Dónde estabas trabajando ahora? Una que se llama Mecalux ahorita. ¿Y te despidieron? ¿Se acabó el contrato? Se acabó el contrato. ¿Y cómo te ha ido con los aumentos que ha habido y ahora que perdiste el empleo? ¿Crees que puedas conseguirlo rápidamente? Pues a ver, ojalá. Dios dirá ahí. A las 8 de la mañana. ¿Más o menos cuánto había de gente? Uy, un montón. La fila estaba como hasta el parquecito que está allá abajo. Más o menos. ¿Qué te parece la oferta de empleos que hay? Pues está muy bien, fíjate. Hay muchas oportunidades para toda la gente, para profesionistas, para técnicos. Sí, hace eso que sí. ¿Habías acudido a otras ferias del empleo que habían celebrado? No, la verdad es la primera vez. ¿Buscas algo en particular o lo que sea? Sí, un puesto administrativo. ¿Tienes trabajo ahorita? No. ¿Hace cuánto menos? Hace como 6 meses, yo creo. ¿Y cómo te ha ido en la búsqueda en esos 6 meses? Mal, realmente mal. A pesar de que hay vacantes y buscas por internet y no. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué te niegan la plaza? Por falta de experiencia, más que nada. Falta de experiencia. Hace un año egresé, sí. ¿Y has conseguido trabajo de lo que...? De lo que egresé, no. ¿Y qué has trabajado? En un preescolar trabajé. Trabajé, pero pues no, hasta ahorita no. ¿Cuántos solicitudes has llenado hasta ahorita? 2, hasta ahorita 2. Y pues a seguir llenándolo y dejar y enviar y lo que se pueda.